Buenos días, somos los alumnos del IFDF. Vamos a hacer una pregunta a Isabel Sanderva, que escribió el libro Autor de la Arena. Mi pregunta es, como la novela relata un periodo histórico donde los canarios migraban a Cuba, ¿qué dirías a los que se oponen a que Canarias acoja a inmigrantes? ¿Qué consejo quisieran darle a aquellos jóvenes que quisieran dedicarse a la literatura como oficio? Sabemos que el vapor balvanera existió, pero los personajes que no puedes decir, ¿son reales? En los momentos que Aura está hablando con Amparo, ¿te basaste en algo concreto o fue algo ficticio? ¿Crees que la experiencia de Aura puede ser real? ¿Qué te influyó más a la hora de escribir la novela? ¿De transmitir y dar a conocer una historia tan desconocida por mucha gente o hacer una historia entretenida? ¿Qué te parece que tu obra haya sido seleccionada para el Congreso de Jóvenes Lectores y cómo valoras que tu novela esté teniendo tan buena aceptación en un público tan joven? Buenos días, soy Ara García López y mi pregunta para la autora del libro de Ataúd de Arena, Isabel Sanderva, es la siguiente. ¿El caso de Amparo en la obra está basado en algún hecho real? Buenos días, mi nombre es Alba Márquez y mi pregunta a la autora Isabel Sanderva de Ataúdes de Arena es ¿cómo te sentiste al escribir sobre un familiar? Hola, mi nombre es Jorge de Horta. Mi pregunta para la escritora Isabel Sanderva, autora del libro Ataúdes de Arena, es la siguiente. ¿Cómo afrontaste anímicamente la escritura de la escena de la violación?